En el libro de Juan capítulo 14, el verso 23 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una de las cosas por las cuales nosotros como creyentes, Debemos regocijarnos siempre, es por la presencia prometida de Dios en cada uno de nuestros corazones y esa promesa cumplida de que Dios hace morada no tan solo hoy con nosotros, sino en nosotros. Una de las cosas que debe ser el mayor disfrute de el creyente es poder tener la seguridad de que Dios está en cada uno de nosotros. A veces buscamos llenarnos de paz Buscamos llenarnos de gozo, de descanso, de tranquilidad y buscamos mantener nuestra vida llena de diferentes cosas. Por alguna razón u otra, a veces tenemos estos pensamientos de vacío en nuestro interior sin darnos cuenta que aquel que está seguro y segura de la presencia de Dios en su vida, dentro de él y dentro de ella, podrá encontrar todo lo que necesite. No importa lo que tu mente te diga. No importa lo que tus pensamientos quieran poner en ti, nunca, nunca dudes de que Él habita en tu corazón. Él ha hecho de ti su morada preferida. Para poder tener un avivamiento personal en nuestra vida, tenemos que estar conscientes de que Dios habita no tan solo con nosotros, sino en nosotros.